Información de los espectáculos en esta mañana de jueves. Gracias por estar con nosotros. Llegamos con la información de la farándula y lo hacemos con bonitas noticias. Y es que el día de ayer nuestra reina de belleza Jimena Navarrete, sí, nuestra reina de belleza del 2010, se convirtió en mamá por primera vez junto a su esposo Juan Carlos Valladares. Ahí lo estamos viendo justamente en la pantalla, las imágenes de la pequeña Jimenita. ¿Por qué? Porque llevará justamente el nombre de su guapa mamá. Estamos viendo parte de las imágenes que compartieron tanto el papá como la orgullosa mamá y también la famosa revista Hola. ¿Por qué? Porque la exclusiva la vendieron a esa revista, obviamente por un tremendo billetote, porque los pañales no son de gratis, ni la leche también que va a tomar la bebé, así que hay que sacarle buen provechito. Y desde ahorita, bueno, pues ya vendieron esta exclusiva. Estamos viendo, mire, el piecito, justamente esa huella que le toman cuando pues recién nacen los bebés, se la puso el papá en el brazo. Queremos pensar que se la va a tatuar, ¿verdad? Porque por algo lo hizo. Y bueno, aquí parte de estas imágenes que mostraban ayer ante la llegada justamente de la pequeña Jimena. Nada más que belleza de bebecita la que presume justamente esta pareja. Juan Carlos Valladares nació obviamente y pues para bien llena de salud, nació en San Luis Potosí, donde está trabajando el papá actualmente. Y bueno, pues ahí vemos a la pareja muy emocionados por la llegada de la pequeña Jimena, la primera integrante de esta familia que dicen será pues con más integrantes. Después ya van a dejar pasar un tiempecito obviamente, pero bueno, felicidades a Juan Carlos Valladares y también a Jimena por esta preciosura que estamos viendo en pantalla, la pequeñita Jimena, quien bueno, pues ya llegó a este mundo, por supuesto, a dar felicidad a estos padres que sí la compartieron a través de las redes sociales. Ahí está justamente también el feliz y orgulloso padre de esta bebecita. Vámonos a más información, información internacional. Y también buena, porque resulta que después de toda esta situación que había pasado Britney Spears durante los últimos años con la tutela por parte de su padre, bueno, pues ya hemos sabido y conocido que poco a poco ya se estaba librando de ella. Prácticamente ya es casi libre. ¿Por qué digo casi? Porque le faltaban algunos pasos a dar, los cuales ya están próximos a concretarse. El día de ayer los medios internacionales dijeron que a Britney ya se le ha avisado que tendrá que firmar un papel ya para tenerla libre. Libertad total para poder ya ella tener poder sobre su vida. Imagínense, ¿verdad? Qué irónico, que no podía hacer muchas cosas porque estaba obviamente bajo esta tutela. Ya podrá utilizar su firma, porque antes ni eso podía hacer. Cualquier documento tenía que ser firmado por su padre y, por supuesto, primeramente revisado por los abogados de la cantante, que estaban impuestos también por el padre. Bueno, pues ya próximamente ya podrá ya tener su poder total, firmar los documentos que quiera. Espero nada más que los documentos que firme lo haga bien pensadito, porque uno de los documentos que firmará próximamente pues es la boda de matrimonio con su pareja, que bueno, también ya está ansioso por llegar a la iglesia con Britney Spears. Y también se dijo que, bueno, pues ya también podrá utilizar sus finanzas, sus millones abiertamente, porque también prácticamente el papá, mire, le tenía ahí un filtro bien marcado. Dicen que le daba como que $5 cada fin de semana. Y hazlo rendir, Britney. Así le decía, no, ahora ya podrá utilizar sus millones que para eso ha trabajado y los cuales también irónicamente no podía utilizar por lo que le estaba haciendo su familia. Oiga, que por cierto, también hay una información de Britney, y es que salió mucho el día de ayer. Se dijo que ya está prácticamente casi todo listo en cuestión de los preparativos para la boda de la cantante. Pero ¿qué cree? Habrá unas personas faltantes en esta ceremonia. ¿Y quiénes son? La familia, exactamente, así lo dijeron, que Britney dijo, ninguno de mis familiares va a estar invitado, dígase, ni mi papá, ni mi mamá, ni ninguno de mis dos hermanos, porque de verdad no los quiere ver ni en pintura. Qué cosa tan fuerte, ¿verdad? Pero bueno, le deseamos toda la felicidad a Britney, que esta sea la buena, que esta pareja que tiene pues la haga feliz y le dé todo lo que le falta a la cantante en cuestión de situaciones emocionales, etcétera, etcétera. Pero bueno, le mandamos toda la buena a Britney Spears, que ya está próxima a firmar y ahora sí ser libre al 100%. Información de los espectáculos, que tenga un excelente jueves.